Hola, bienvenidos a unprofesor.com. Hoy vamos a descubrir cómo es el ciclo biogeoquímico del azufre. El ciclo del azufre, como cualquier otro ciclo, pasa a través de los organismos vivos, de la atmósfera, de la hidrosfera y de la litosfera. Es el flujo del átomo de azufre de un lugar a otro. Aquí lo que he hecho ha sido un resumen de lo que vemos en el ciclo de manera global, para ver un poco de dónde viene cada cosa, más lineal y no tanto en global, porque a veces es difícil seguirlo. Como todo viene de todo y todo va a parar a todo, pues es un poco confuso. Vale, vamos a partir de cualquier lugar, como pueden ser los abonos. Los abonos son de origen tanto de plantas como de animales, son productos de desecho, que son muy ricos en algunos nutrientes, como pueden ser sulfatos y óxidos de azufre. Estos abonos, por lo tanto, van a ir directos a los suelos, pero también, tristemente, a menudo van a intoxicar ríos, lagos y mares. Por lo tanto, todo esto directo a azufre que se acumula en suelo y mares. No tiene por qué ser negativo, simplemente depende de la cantidad en la que eso suceda. Hay una parte que es natural, que es de descomposición orgánica, porque los abonos pueden ser artificiales aplicados por el hombre o bien que sucedan naturalmente a través de la descomposición orgánica, en la cual se producen tanto óxidos de azufre como un gas, el ácido sulfídrico. El ácido sulfídrico es el producto de desecho de muchos de los organismos, también nos incluimos nosotros. De hecho, es el gas que huele a huevos podridos. Así que ahora en adelante, cuando huelas eso, que sepas que estás respirando ácido sulfídrico. Eso es un producto de descomposición que todos, si funcionamos bien, lo hacemos. Es muy sano. Entonces, todo eso va a ir a parar tanto al azufre de suelo y de mares, depende de dónde se haga la descomposición, como al azufre que se acumula en la atmósfera en forma de gas. En general, vamos a ver que de cualquier lugar voy a llegar a la atmósfera. Tarde o temprano voy a parar ahí. Del mar, también por descomposición orgánica y por erosión y meteorización de rocas del fondo volcánico, se produce ácido sulfídrico en muy pequeñas cantidades. El mar no huele a huevo podrido. Todo depende de la cantidad, insisto. Entonces, del mar se desprende. Los volcanes. Los volcanes tienen mucha actividad que contiene azufre. Son muy ricos en óxidos varios de azufre y también se desprende ese gas, el ácido sulfídrico. Todo ello de nuevo va a ir a parar tanto al azufre del suelo y de los mares como de la atmósfera. Las rocas sulfatadas y pizarras son rocas muy ricas en azufre. A medida que se van partiendo o que se van erosionando, desprenden nuevamente óxidos de azufre y ácido sulfídrico. Hay unas bacterias que son muy importantes. Son muy, muy importantes. Son las bacterias de sulfovibrio, que de lo que se encargan es de pasar un tipo de ion, que es el ion sulfato, que está en los suelos, a la versión ácido sulfídrico. Hacen una reducción de esto. Y lo que hacen es desprenderlo a la atmósfera o bien pasarlo al suelo. Las de sulfovibrio trabajan en simbiosis a menudo con las plantas. Por eso son tan importantes. Son las capaces de, entre comillas, fijar el azufre para dárselo a las plantas. Y por último, tenemos la combustión industrial. La combustión industrial, si se da en cantidades que respetan el ciclo de regeneración del azufre, no son un problema. Igual que pasa con el nitrógeno, igual que pasa con los fosfatos, no hay problema. El tema es saturar este ciclo, ya que todo esto, estas fuentes que se han ido acumulando en la atmósfera y en los suelos, si se acumulan en los suelos, intoxican las tierras y las vuelven demasiado ácidas para cultivar, por ejemplo. O si se acumulan en la atmósfera de manera desmedida, acaban produciendo lluvia ácida.
que de nuevo afecta a suelos y mares, cambiando su pH y a veces incluso haciendo imposible que la vida habite. Siempre hay un flujo de seres vivos, de volcanes, de mares, de rocas, hacia suelos, hacia atmósfera. El problema es cuando ese ciclo no puede regenerarse al ritmo que necesita. Por último, decir que todo este azufre que se acumula en la atmósfera, tarde o temprano, tiene que pasar al suelo y a los mares, porque si se quedara flotando en el aire, jamás volvería a ser usado por los organismos. Y yo necesito que esto esté en mí y en las plantas, porque necesitamos el azufre para sobrevivir. Por lo tanto, ese es el ciclo del azufre, y si quieres probar si lo has entendido, pues puedes encontrar ejercicios a continuación para resolverlos.